acá recogiendo esta muestra de la patria bonita. Vamos a conversar con las profesoras, quienes tienen un importante testimonio sobre esta hermosa actividad. Hola, yo soy la profesora Yuli Díaz, soy profesora de biología. Junto con otros profesores de tercer año, elegimos un proyecto que es el proyecto socioproductivo para la comunidad y familia cañaguiana en pro de una mejor calidad de vida. Mejor calidad de vida es porque en este caso los chicos ellos mismos podían elaborar sus productos. Ellos se dieron cuenta que a través era muy fácil de elaborar y los pudieron hacer ellos mismos y era muy fácil. En este caso los chicos elaboraron cloro, desinfectante y cera. Esto es, en este caso, socioproductivo, porque ya que tenemos a través de ingresos a la institución y también le damos un beneficio a la comunidad. En este caso, con respecto a los proyectos de tercer año, los chicos efectivamente aprendieron a hacer productos de limpieza, no solamente para que nos genere ingresos nosotros dentro de la institución, sino que también el día de mañana, cuando ellos puedan estar en sus hogares o afuera, puedan generar ingresos también a beneficio de su familia y su uso personal. La burra pertenece más que todo a lo que es el municipio de Girardot. Ellos trabajaron allí lo que es el origen del municipio, trabajaron también lo que era la parte gastronómica y lo que es la rítmica y movimiento que está basado en los bailes. De esa parte nos encargamos mi persona, la profesora de educación física, ¿verdad? Y también trabajamos otros diferentes municipios, como el municipio José Félix Rivas, que pertenece a La Victoria, igualmente del estado de Aragua. Ahí bailaron referente a lo que es La Llora, que es perteneciente a la parte de Suata. También bailaron Los Pastores del Limón, que es perteneciente al municipio Mario Briceño Iragorri. Igualmente trabajaron su gastronomía. Hicieron unos brownies también con respecto a los municipios para que ellos vayan conociendo cada una de las partes o cada una de la cultura que tenemos en cada uno de estos municipios, además de rescatar las tradiciones que también se están perdiendo poco a poco. Profesora, ¿y por qué no Michael Jackson? ¿Y por qué no Daddy Yankee? ¿Y por qué no, qué sé yo, Madonna? ¿Por qué La Llora? ¿Por qué La Burriquita? Porque, como lo dije anteriormente, es la cultura que se está perdiendo poco a poco y eso es lo que queremos, reafirmar. Queremos rescatar cada uno de esos valores que se están perdiendo en nuestros chicos, que ellos en un futuro puedan contarle a sus hijos, a sus nietos. Mire, yo participé en un baile, nosotros pertenecemos al estado de Aragua, al país Venezuela, nuestros municipios son los siguientes, y que conozcan cada una de estas tradiciones tan bonitas que tenemos en nuestro país y que no podemos dejar perder. Buenos días, mi nombre es Norlín Correa, soy del Comité del Consejo Comunal de Tierra. Nosotros hemos elegido hace poco tiempo, tenemos 2 meses. Bueno, estamos trabajando en la comunidad, venimos hoy aquí al Liceo Rómulo Gallegos a celebrar el fin de año. Es María Palencia, pertenezco vocera de Educación, Consejo Comunal de aquí de La Llón, y trabajo en la institución. Y bueno, aquí estamos aportando las ideas y colaborando con todos los eventos culturales que hay, que se encuentran ahorita en todas las instituciones. La comunidad, todo el mundo participando de esta hermosa actividad cultural, socioproductiva, de todo este proyecto hermoso que están haciendo estos jóvenes en esta institución educativa. Vamos a conversar con ellos. Tienen acá una muestra de los productos que están haciendo. Proyecto socioproductivo. Estamos hablando de que son muchachos y muchachas emprendedoras que están empezando a entender el país productivo que queremos construir. La nación productiva, la nación autogestionaria, endógena. Ese país con el que todos soñamos. Vamos a empezar. ¿Cómo te llamas? Ley del Acero. Háblanos de este proyecto socioproductivo. Buenos días, Ley del Acero, estudio tercer año, sección B. Elaboramos los desinfectantes, la cera y el cloro. Mi nombre es Camila de la Cruz y la que está aquí al lado mío es Ale Guimar Comenari. Nosotros somos de cuarto año y nuestro proyecto de aula es hacer sobre el periódico institucional. Recopilar toda la información de lo que está haciendo primer año, segundo, tercero y quinto. Ya tenemos toda la información y lo que tenemos que hacer es hacer un periódico por cada salón y después juntarlo todo y hacer un periódico digital.
1, 2, a ver. Buenos días, mi nombre es Kenny Sánchez, soy de Quinto C. Nosotros tuvimos el proyecto de proyectar el Liceo Don Romulo Gallego. Consolidamos la integración escuela-comunidad. Mi nombre es Josmar Montiel, soy de quinto año, sección C. Ayer hicimos una actividad recreativa a los niños especiales en cuales se les fue proyectando para que se unieran con nosotros y hicimos la actividad para que ellos se divirtieran, como fueran un momento especial para ellos y nosotros también aprender de ellos, de cada uno de ellos. Buenos días, mi nombre es Andy Ramos, soy de quinto C. Y estuvimos ayer compartiendo con ellos un rato y jugamos y llegamos con esto. Pues que la vida es de muchos colores, no es nada más azul, no es nada más blanca, no es nada más negra, sino que todas las tonalidades permiten que nuestro país resalte por ese riquísimo sincretismo cultural. Estas actividades tienen mucho que ver con el aprender haciendo, donde se desarrollan actividades tales como manualidades, actividades culturales recreativas, todas articuladas, trabajando con el árbol de las tres raíces, que se convierte en cuatro raíces incorporando a nuestro comandante Hugo Chávez. Soy Mariana, estoy en el estado Don Rómulo Gallego y este es nuestro trabajo del proyecto socioeducativo. Soy Genesis Velaje y estudiamos en el Rómulo Gallego, tercero C. Vengan a visitarnos cuando tengamos proyectos socioeducativos. ¿En qué consiste el proyecto? ¿De qué se trata? De productos socioproductivos de limpieza. Y el cartelón se trata sobre los pensamientos de conservadores de Simón Bolívar. En nombre de Terminoticias y de Zamora Televisión, felicitarlos por esta hermosa actividad que tienen hoy acá. Un aplauso por el trabajo socioproductivo. Estuvimos conversando con los que están haciendo periodismo. Un aplauso para los que están haciendo periodismo. Estuvimos conversando con los que estuvieron haciendo el trabajo en las otras instituciones. Un aplauso para esas personas también. Estuvimos conversando con la burriquita, con la cultura popular. Un aplauso para la cultura popular en este liceo. Y estuvimos conversando con los profesores y profesoras. Y un gran aplauso para las profesoras y profesores. Bueno, para finalizar, queremos decirles lo siguiente. Ustedes están haciendo una actividad muy positiva, que está marcado dentro de lo que llamamos el trabajo honesto productivo, la razón del trabajo honesto productivo. Este Liceo Rómulo Gallegos practica el trabajo honesto y productivo. Y un gran aplauso para el Liceo Rómulo Gallegos. Lamentablemente, alguna gente en el resto del país participa de la lógica especuladora y parasitaria del lucro fácil. Y eso es lo que no debemos hacer. Así que muchas gracias por la atención dispensada, nuestro afecto, nuestro amor para todos ustedes. Felicitaciones y ya les enviaremos esta película y ya la verán por ahí en televisión.